Se llevó a cabo una mesa de diálogo entre representantes de la coalición de colonias y el secretario de Gobernación René Tetlamatzi y personal de Suapama para poder llegar a un acuerdo sobre el pago de las tarifas justas para las personas de la tercera edad. Y en ese sentido no vamos a llegar a nada, porque les voy a decir qué es lo que va a pasar. Después va a intervenir otro personaje político y esto se va a convertir en un teatro, en un show para quienes están persiguiendo ahorita cargos de elección popular, y que no es el sentido que nosotros engordemos o nos enfrasquemos en este tipo de cosas. Yo sí les pido que nos aboquemos única y exclusivamente a la cuestión social, lo que traigan de necesidad para que podamos ir encontrando salida, y sí te pido, Elías, que ese tipo de cuestiones políticas y de rechazo a un partido, vaya, un gobierno es apartidista y no, la verdad a mí no me interesa que salgan pronunciamientos positivos hacia un partido o negativos hacia otro, no es el fin. Entonces, sí les pido que nos aboquemos a eso, sí les exhorto que pueda ser así, para que esto no se manche, para que esto no se ensucie, ¿no? Elías Padilla, secretario de la coalición, mencionó que solo solicitan que se les brinde la oportunidad para que las personas de la tercera edad realicen su pago y puedan contar con el servicio, debido a que este es el acuerdo que no se ha respetado. Nos cancelan en última hora para efecto de que otros 8 días. Así tenemos un mes. Empezamos el 15. Y ese no lo olvidamos, porque solo pasaron los menos, los compañeros los menos a recibir sus pagos. Y ahí estuvimos presentes, usted participó en ello. ¿Se acuerda que su servidor intervino precisamente para evitar esos conatos de violencia con los compañeros que se encendieron los ánimos? Entonces nosotros estamos cumpliendo con esos compromisos. Lo mismo pedimos de ustedes, que cumplan. No es un asunto de carácter personal. No es lo que se vivió con la señora, con señorita, con la compañera o con cualquiera de nosotros. Es un asunto de interés social. Y tenemos que respaldar y apoyar en la medida de nuestras posibilidades, ustedes como servidores públicos y nosotros como gestores, para apoyar y respaldar a esta gente. No hay más que buscarle, como diría el delegado de Gobernación, quitémosle la paja a esto para no entretenernos más. La gente lo que está solicitando y exigiendo es muy claro que se le recepcione su pago y que no se le esté poniendo tanto pretexto, que no se le esté poniendo tanto pretexto. Afectados que estuvieron presentes en la mesa de diálogo mencionaron que las tarifas continúan siendo elevadas. Y de hasta de ahí en adelante nosotros no tenemos nada en contra ni del presidente ni de ustedes. Si ustedes nos dan su palabra, pero que sea palabra, de que nos van a dar el día que vamos a pagar, porque todo, si usted se da cuenta, usted vive de su trabajo, yo vivo de mi trabajo, el señor vive de su trabajo. Entonces a veces yo como empleada, ya me dijo mi patrona, si tú faltas mañana, mañana estás despedida. ¿Se imagina, licenciado? Y estoy aquí porque si los licenciados nos están apoyando, tenemos que apoyar. Pero ustedes, como dicen que de algún partido, nosotros no somos de ningún partido. Eso es individualismo. Cada quien vota por quien quiere. Nomás lo único que sí le pedimos humildemente, y hablo con todos mis compañeros, es que tengan palabra y nos digan, para tal día se les va a dar la bandera para que ustedes pasen a pagar, es lo único que le pedimos. Por su parte, representantes de Suapama mencionaron que se continúan en pláticas para poder brindarles una solución lo antes posible. Sí, hasta ahorita, porque no lo hemos podido particularizar, que eso es lo que hemos estado insistiendo desde un principio, al menos la intervención que ha tenido el gobierno municipal y el estatal en algunas otras pláticas. Hasta ahorita su problema lo estamos sabiendo, y sin duda si lo supiéramos con antelación, pues habría la forma de poder resolverlo, ¿no? Y de poder darle una vía de solución para que usted obviamente no estuviera padeciendo. Pero bueno, ese es como atención a usted, que ahorita se acercó a esta mesa. Tenemos que ir viendo cómo sacar este... Pero creo que el tema general es un poquito distinto, y bueno, vamos a dejar aquí que intervenga. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez.